Presentamos los datos actualizados al día de hoy, al corte de hoy, en donde de prácticamente más de 900,000 personas que han entrado al protocolo de estudio, hay un grupo importante que después de la prueba salieron negativos, que son los 433,384. Hay un grupo que aún está sospechoso, que aún estamos en espera de los resultados, 93,433, y tenemos un total de 385,036 casos confirmados acumulados hasta la fecha de hoy. Y lamentablemente también se han confirmado 43,374 defunciones. Y cuando vemos la gráfica podemos ver esta tendencia en donde podemos ver que ya de alguna forma, tanto en los datos confirmados y metiendo y considerando aún los sospechosos, vemos que de alguna forma estamos en esta meseta. Pero vamos a ver los porcentajes de cambio en disminución, tanto en los casos estimados, como en los casos recuperados, como en las defunciones.